Buenos días, Ecomundo. Ojalá 4RD. Viernes 14 de agosto del 2015. Luego de las turbulencias que se mantienen en términos de la economía china y que ha influido todos los mercados del mundo y que ha cerrado de manera importante toda la atención. Mundial de todos los inversionistas, la atención gira de manera importante a otro país de la órbita comunista, en este caso Cuba. Hoy día el secretario de Estado norteamericano John Kerry izará la bandera norteamericana en el emblemático Malecón de La Habana, ya había sido izada esta bandera por el canciller cubano en Washington, a escasa distancia de la Casa Blanca. Tanto Raúl Castro como el presidente Obama se habían reunido en diciembre del 2014 en el encuentro de las Américas, y este histórico encuentro dio lugar posteriormente a un encuentro importante en la Casa Blanca. Este proceso de apertura, indiscutiblemente, ha sido calificado por todos los analistas internacionales como un hito importante en la historia diplomática de América Latina, sobre todo por la importancia que ha tenido y ha gravitado la isla dentro de todo el acontecer político, económico y social a lo largo de la historia desde 1961 en que se operó aquella crisis de los misiles que posteriormente fue solucionada y que dio paso a un acuerdo nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En el día de hoy ambos cancilleres, el canciller cubano y el canciller norteamericano, dejarán abiertas estas relaciones y entonces se abre una nueva etapa más larga, más compleja, que implicará todo el tema del levantamiento del embargo. Hace una semana se reanudaron vuelos comerciales y se ha iniciado ya el intercambio. De un banco de Miami con un banco de La Habana, y se espera que este proceso pueda abrir nuevas perspectivas. En el Congreso norteamericano hay resistencias de parte del de Partido Republicano y de la comunidad cubano-americana. Sin embargo, ha sido muy diferente a otros años y se percibe una diferencia fundamental. Esto augura un cambio importante en el mediano plazo en términos de lo que pueden ser las implicaciones políticas. La disidencia cubana no estará presente en el acto simbólico de izado de la bandera, pero posteriormente el canciller norteamericano se reunirá de manera privada con representantes de la disidencia cubana al interior de la isla. Ha habido un reclamo porque se pueda lograr, y es uno de los puntos fundamentales, una mayor apertura en el plano de las libertades democráticas, de la prensa libre y de las elecciones. Luego de un intento de levantamiento del embargo por el presidente Carter hacia 1800, 1980, hoy día esto es una realidad que comienza a tomar cuerpo. El legendario Fidel Castro cumplió ayer 89 años y en el 2018 Raúl Castro ha dicho que dejará el poder, que también tiene unos 84 años. Vamos a ver algunos aspectos sobre el cambio que ha implicado las medidas de política y en el campo económico bajo la administración de Raúl Castro, luego de que volvamos arriba y. Sigamos con los comentarios sobre la situación de la economía cubana. Vamos arriba y volvemos en breve. El cambio de la revolución cubana en los aspectos eh, políticos y culturales no logró cambiar el modelo concentrado en el esquema agroexportador centrado casi en un 90% en las exportaciones de azúcar. En gran medida la economía cubana siguió su curso económico en torno al bloqueo que impuso Estados Unidos y al mismo tiempo a la ayuda y la cooperación económica y de subsidios de parte de la Unión Soviética. Una vez la economía soviética comenzó a desacelerarse y la caída del muro de Berlín prácticamente planteó una desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas, la economía cubana pasó por un largo periodo de crisis. A nivel de 1993 y 1994, la economía cubana comienza a tener algunos procesos de apertura, sobre todo en términos de la inversión extranjera en el área del turismo y de algunas aperturas en términos de la pequeña y la mediana empresa muy limitados a las áreas estatales, pero dentro de un esquema de concentración y de control político muy férreo. Al llegar Raúl Castro al poder, se espera que éste introduzca y ha venido de alguna manera introduciendo algunos cambios progresivos aun sean todavía limitados. Y su interés es de introducir una racionalización burocrática en el manejo del Estado. Él está bastante orientado a tratar de llevar el modelo cubano hacia un modelo similar al seguido en China y en Vietnam, donde existe un férreo control del de partido único con el control del ejército, tecnificado con la gestión empresarial en determinadas empresas estatales y la apertura al capital extranjero. En este caso, fundamentalmente estamos hablando del turismo y algunas importantes áreas en la exportación de minerales, ya que Cuba cuenta con riquezas minerales importantes. De hecho, hay algunos acuerdos para la explotación petrolera en la plataforma marina. Es importante plantear que una serie de medidas que ha venido tomando, sobre todo en cuanto a las limitaciones relativas a la compra de celulares, computadoras y otros electrodomésticos y en el área del Internet que comienza a liberalizarse con algunas restricciones, y en el suministro de maquinarias agrícolas, al mismo tiempo que permite la apertura para que los cubanos puedan hospedarse en los hoteles, alquilar automóviles, y está, ha establecido una, un levantamiento de las restricciones que existían al tope de los salarios estatales. Al mismo tiempo, ha disminuido las limitaciones que existían para introducir políticas orientadas a fortalecer la economía privada a pequeña escala. De hecho, se están orientando en este momento distribuciones importantes en la propiedad agrícola estatal, orientándolas hacia pequeños campesinos con el objetivo de poder aumentar la producción agrícola en estas áreas. Esto indiscutiblemente que va en el sentido de mejorar la situación del de suministro de la agricultura y al mismo tiempo busca tratar de que el suministro de alimentos que estaba limitado fundamentalmente a toda la cuota que tenía cada cubano para poder abastecerse y que solo permitía una limitada... Participación en el consumo más generalizado de productos ya existe la posibilidad de que los cubanos puedan ir hacia actividades por cuenta propia, no solamente en el campo, sino también en las ciudades, se puedan alquilar viviendas, se puedan vender viviendas. La sociedad cubana ya se ha urbanizado y las expectativas de cambios indiscutiblemente se abren. Con este nuevo esquema que se ha venido planteando. Pero esto será una reforma que se irá viendo a mediano plazo. Por supuesto, Cuba tiene uno de los puntos fuertes en términos de la calidad del capital humano, en términos de la tasa de alfabetización, la esperanza de vida, la calidad y la cobertura en el desarrollo sostenible en relación al clima y la fortaleza en aspectos importantes relativos a la salud y a la tecnología en el ámbito de hospitalario que son de los componentes que pudieran significar un elemento significativo en todo este proceso de reformas, tanto las reformas económicas que pudieran abrirse a partir de esta flexibilización y las reformas políticas que vendrán detrás de la liberalización social que estas reformas económicas vendrían a plantearse. Sobre todo porque a diferencia de la economía china que tiene mil millones de habitantes, la sociedad cubana es una sociedad de apenas 11 millones de habitantes y que está a 70 millas de Estados Unidos. La relación entre la economía norteamericana y la economía cubana a medida que la estrategia de Obama, que va en el sentido de ir liberalizando progresivamente aspectos particulares, ya que el Congreso ha puesto y los republicanos un valladar a que se pueda levantar el embargo puro y simple. Es importante tomar en cuenta que la Unión Europea no se ha quedado atrás y está avanzando negociaciones con el gobierno de Cuba para liberalizar y abrir las inversiones hacia el turismo en Cuba y hacia otras áreas de importancia y de interés en la economía cubana. Pero será hasta el lunes cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. Muchas gracias.